Bueno, kaixo egunon, eguardion guztioi, ongi etorriak, Zelai Aristiko zinareto kontara. Gaur gerturatu gera, bueno, dakizuen bezala, Bidarro eta ingurun, egingo dira 8 etxe bizitza sozialan inguruko zozketa egiteko asmoz. Hoien kupo horietatik an, esan behar dago, bat, elbarrentu entzako etxe bizitza egokitu bat izango dela, eta gero hortaz aparte horrengo zazpirak, o beste zazpirak, izango direla bueno, kupo normal edo generala bideratutako beste etxe bizitza batzuk. Jauregi Paino Eneko. Y el piso es planta baja, manos B y no tiene anejo. Esnal Parra John. Planta 2, mano B, garaje número 26. Hernández Gardón, Diego. Eso es. Planta primera, mano A, garaje número 23. Granados, Nogales, Manuel. Y el piso es planta número 3, mano B, garaje 21. Kaldun Abdelmalek. Y el piso es planta primera, mano B, garaje número 24. El Guananí Oguapá Tris. Y el piso es planta 2, mano A, garaje número 25. Este, como tiene el número, a partir del número 117 comienza la lista de espera. La lista de espera. Gaurko egunez, ala iragarrita, aspaldi baten ala iragarrita, gaur Antioko Interpretazio Zentroaren inguruko erakusketa baten apertura izango dugu. Bueno, bertan guztiok izango dezue aukera, berez, udalaren ekimena beti ere izan danen erakusketa eta informazio guzti hori emango duen erakusketa baten
berri emateko ez. Se han incluido los servicios públicos que teníamos hacia abajo, que era una idea que salió en el plan especial, pues para recuperar un servicio de una cierta calidad y esponjar todo lo que es el zócalo de la antigua, dejarlo mucho más limpio y ubicar todos los servicios en un solo sitio. Por lo tanto, salía debajo de este porche tendríamos unos servicios públicos y ubicar también un parque público, pues bueno, para dotar también las rampas que no sean simplemente un mero espacio, un sitio de paso, sino darle unos usos un poco más atractivos, ¿no? El edificio en sí lo que ha variado es que se ha alargado un poco el elemento de calor del lucernario como pieza de circulaciones que te engloba todo el edificio. Estuvimos comentando cuando empezamos a montarlo desde ayer y bueno, pues dijimos, joder, pues esto ha pasado. Sí, es verdad que con el tema del cuadríptico ese, bueno, pues las ideas, sí es verdad que la relación entre euskera y castellano, pues bueno, es la que debe ser. Pero por eso, antes de nada, yo pedir disculpas porque, bueno, pues al final, pues bueno, se ha montado pues, única y exclusivamente en castellano.